¿Verdad? ¿Qué miedo le tienen al jaguar? Si no habla, no más ruge, ¿no? Pero bueno, y ya vimos también que sí. El INE ordena a Lili Téllez. Ah, qué bueno. Así es, gobernadora. Con base en su instrucción, nos pedía que informáramos también qué pasaba con los procedimientos electorales. Recuerde, y dando seguimiento, pasar ahorita también a la resolución ya que emitió el Instituto Electoral de las medidas que fueron solicitadas. Presentamos 15 acciones legales, platicábamos la semana pasada. 15 acciones legales por estos actos de misoginia, delitos de odio, delitos que van encaminados también a la integridad y el honor de las personas. Y en el caso de materia electoral, pues violencia política en razón de género. Que ya, una mujer nos esté agrediendo de esa manera, ¿eh? Y sí, muchos me preguntan, ¿y qué pasó con la Lili? Porque parece ser como que son de las personas que se sienten como hechas a mano, ¿no? Así como hechas por Dios, no sé, muy artesanales, pero critican a todo el mundo y todos somos feos y todos bailamos mal y ella es impecable. Y en la Cámara, por eso, pues se ha ido ganando algunos adversarios, pero nosotros nunca, ni la conocemos, ni nos hemos metido con ella y de repente, pues una de críticas, que bueno, nada más que tengan relaciones con el brother, porque no te explicas otra forma, ¿no? Pero qué bueno que hubo una... cuando menos que baje todos sus videos y sus agresiones ahí de las redes, ¿no? Sí, solicitamos tanto medidas cautelares como medidas de protección. Y en el caso de la senadora, se otorgaron en ambos sentidos, que es bajar del canal de YouTube esas manifestaciones OS y denigrantes que realizan, pero también en futuro pues se tienen que evitar realizar ese tipo de actos, ¿no? También como medidas de protección. Ay, entonces ya no me va a agredir Lili Téllez, ya no va a criticar cómo bailo. Ahorita me pongo a bailar. Aprovechando que la Lili Téllez ya no va a hablar mal de mí. Muy bien, entonces, sí, seguimos.